Al finalizar el año 2020, Google anunció que cambiará las condiciones de varios servicios a partir del 1 de junio, por lo que sus usuarios deberán tomar medidas al respecto. Google Fotos es uno de los productos que sufrirá modificaciones significativas, puesto que desde el próximo mes este servicio dejará de ser gratuito y las imágenes de alta calidad que hasta ahora no ocupaban espacio dentro de nuestra cuenta pasarán a serlo y se incluirán dentro de los 15 GB máximo de almacenamiento que la compañía permite. Si todos nuestros archivos sobrepasan los 15 GB, tendremos que pagar a Google por almacenamiento extra o buscar otras opciones para conservar las imágenes y videos. Según Google, el 80% de sus usuarios llegará al límite de los 15 GB, por lo que lo más recomendable es realizar una copia de seguridad de sus fotos y videos, así como también de los correos y documentos que consideremos importantes. Lo ideal será llegar al 1 de junio sin sobrepasar los 15 GB de almacenamiento impuesto por Google para evitar inconvenientes. Para quienes deseen seguir utilizando sin límites Google One, el servicio de almacenamiento de la compañía, pueden pagar por mayor espacio. El costo es de $1.99 al mes o de $19.99 al año por 100 GB de almacenamiento. El valor por 200 es de $2.99 al mes o $29.99 al año. Una alternativa que puede ayudar para que usted evite cancelar estas tarifas es eliminar todas las capturas de pantalla que posee en su dispositivo o cuenta de Google Drive, ya que estas por lo general solo sirven en un momento en específico y luego ya no. Desde la aplicación de Google Fotos, usted puede ingresar en la pestaña Buscar, que se encuentra en una de las categorías denominada Capturas de Pantalla. Ahí se incluyen solo las capturas de pantalla hospedadas en Google. Luego proceda a eliminarlas. Para Marca TV, Shober García.